a la ciencia ante la pandemia del COVID-19. Dijo que los 2014 generó más daños que la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón para producir altos las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y como todos los martes le doy la bienvenida a este espacio. Martes 4 de la tarde, ya casi acabándose el mes de septiembre y ahora sí que sin novedad, al menos en el frente pandémico. Seguimos igual que como estamos ahí en marzo. Aunque, y ahorita a lo mejor nos los corrobora Luis, parece ser que ya esta curva se está achatando. Parece ser, al menos Gatell es lo que nos está diciendo. Buenas tardes. Pero desde marzo. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Luis Gutiérrez Castro. Bien, aquí, pues revisando materiales, trabajando y obviamente pues, iniciando este programa y aceptando tu reto. Ah. ¿Qué cosas buenas y malas has hecho esta semana, Luis? No, puras cosas buenas hago yo. Puras cosas buenas, nada malo, o sea. Igualito que los políticos que dicen que no hacen nada malo. No, pues de hecho, como tú comentabas, la verdad es que si a los datos oficiales nos atenemos, que es a los únicos datos que nos podemos atener porque no hay otros, la pandemia en realidad pues está cediendo en términos de su velocidad y de expansión. De hecho, así ha sido a lo largo de todo el trayecto, donde estábamos, y te lo puedo decir con toda claridad con respecto a las tendencias, con tasas promedio semanal, porque bueno, tenemos el registro de las tasas diarias, las tasas de cortísimo plazo de expansión, estamos hablando tasas de crecimiento, entonces estábamos con tasas de crecimiento del 26% semanal. Eso era al mero principio, evidentemente, porque pues, eso no lo soporta ningún país. De hecho, no es el comportamiento normal de ninguna epidemia en este sentido. Pero ya actualmente la tasa de crecimiento semanal, así promedio diario, por 7 días, es el lapso, es del 0.6%. Realmente reducción significativa. Sí, aunque en términos absolutos se mantiene, vamos a decir, se está manteniendo una expansión entre 3.500, 4.500 diarios de personas contagiadas, acumuladas, lo que se llama la acumulación, pero eso lo que implica es que está muy manejable, por decir así. Es decir, sí está manejable la situación. Evidentemente, por regiones es distinto, pero es la primera vez, el día de ayer, la tasa de expansión diaria, así la diaria, sí, estuvo en 0.42%. ¿Sabes? Eso significa, eso ya estar por debajo del 0.5% es estar en una situación bastante manejable y muy similar a cuando países como España, Francia, Italia, ya se dieron un respiro, por decir así. ¿Cuándo salieron? Bueno, se dieron un respiro en el sentido de que ya en términos hospitalarios podían atender a la población. Evidentemente también en México si una vacuna o un tratamiento efectivo fuera de vacuna, si un tratamiento efectivo esté a la vista, pues obviamente podría entrar así como lo están entrando otros países en lo que le llamamos la segunda ola, ¿sí? de contagios. Nada más que México está apenas, vamos a decir, está llegando al final, por decir así, de la primera ola y esperemos que lleguemos en un momento ya en el que haya o terapias efectivas o en su caso ya vacuna, ¿no? Sí, que ya tengamos algo claro. Oye, a ver, yo tengo una pregunta ahorita que estabas mencionando eso. Ayer platicando presente con un médico ahí en servicios médicos, pues me decía que siguen viendo casos, obviamente, diarios y evidentemente pues van a seguir viendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero a lo que voy, al nivel de contagio que ha habido,
quien tenemos y toda esta situación, ¿crees que se tomaron las medidas de una forma precipitada? No quiero juzgar a México, sino es decir, a nivel mundial. ¿Pero cómo precipitada? En el momento, es decir, que ahorita tenemos a lo mejor un semáforo amarillo que permite, digamos, ciertas actividades o permite una relajación a lo mejor, o no una actividad económica tan fuerte como teníamos en febrero. Pero se permite, o sea, es decir, no es confinamiento total. ¿Crees que hubiera funcionado a lo mejor con estos números que me estás dando, que hubiéramos entrado a lo mejor en una fase donde hubiéramos cerrado parte de las actividades sin cerrar completamente desde un principio y llevándonoslo así? Mira, tu pregunta a mí me parece muy interesante porque desde un principio hubo dos posiciones extremas y obviamente los países siguieron políticas que estaban dentro de estas dos posiciones. Una de ellas es el cierre total, ¿sí?, de actividades, ese confinamiento absoluto. Y la otra de ellas era el de la libertad total y esperando que fuese lo que le llaman la inmunidad colectiva la que fuera efectiva, ¿no? Y ya yo creo que ambas tenían sus costos, ambos extremos implicaban costos y también cualquier decisión intermedia implicaba costos. Yo creo que no vamos a poder valorarlo sino dentro de vamos a decir, de algunos meses. La verdad es que ningún país podrá valorar si hizo lo correcto o no. Lo cierto es que al mero principio sí estaba muy claro que se estaba desbordando la capacidad de atención médica y que en este sentido pues iba a propiciar, vamos a decir, muertes que son, vamos, normales, una proporción en una situación de epidemia, pero en este caso iba a incrementarse la proporción de decesos, desafortunadamente, porque los países lo que sí no estaban preparados era para una situación de contagio masivo o, en su caso, de expansión acelerada. No, claro, es que los números que dabas, o sea, 26% diario, eso es realmente... Bueno, no diario, sino, bueno, de promedio diario semanal. Sí. Sí, primeras semanas era increíble, pero sí, claro, como en los números absolutos no eran tan elevados, pues evidentemente claro, si se veía, veía todavía la gran dimensión que podía tener el problema. Claro, si hoy estuviésemos incluso a una tasa del 5%, sería realmente una tragedia. Claro, sí, así. Sí, claro. Pero no, estamos ya en el nivel y yo creo que estamos entrando a ese nivel de estabilidad y sobre todo de reducción, vamos a decir, muy manejable de la expansión de la epidemia. Hablar de que es la primera vez el día de ayer que se da una tasa diaria de menos del 0.5%, pero que ya las tasas tanto de corto plazo de 3 días, promedio de 3 días, como las que implican una tendencia de promedio de 7 días, del 0.6%, es ya, la verdad, para este país es manejable. Y aún así, lo que sí tenemos que ser claro, porque dentro del amarillismo, la ignorancia, la idea de golpear en términos de, sobre todo, algo que es muy sensible, que es una política de salud en estos momentos, seguimos sin entender que los decesos, que son desafortunados, no se miden en términos absolutos. En términos absolutos, finalmente, sí es desafortunado, si no se hace una medición en términos de análisis epidemiológico, de revisión de la expansión, se hace una medición en términos de muertes por cada, en este caso, por cada millón de personas, ¿sí? O algunos lo hacen por cada 100 claro, personas. Para y México tiene tasas, en ese sentido, pues de tasas de bajas, de medias a bajas, si lo contrastamos con América Latina y más aún si lo contrastamos con Europa y Estados Unidos. Es decir, en ese sentido, vamos a decir, va a estar la discusión si se ha hecho bien, si se ha hecho mal. Lo cierto es que, aunque tal vez como lo haya dicho el presidente López Obrador, sea un poco, vamos a decir, más rudo, pero está sujeto a muchas críticas porque además está siempre la gente, varias gente esperando que diga algo y luego contradecirle. Lo que es cierto es que no nos trató como otros países. Porque estamos hablando de eso, de decesos por cada determinado número de personas y de contagios por cada determinado número de personas. Ahí el México, francamente, si le hubiera ido como a España, como a Francia, como a Estados Unidos, como a Reino Unido, incluso como a Brasil, si le hubiera ido en esos términos, pero
en las proporciones, ahorita sí sería una tragedia. Claro, claro, es que sí se compara en números absolutos, pero si comparamos la proporción del tamaño del país México contra España. Sí, y luego los encabezados de los medios de comunicación son los típicos de medios de comunicación que ya no tienen imaginación, ya no saben qué hacer, y un día ponen, ya rebasamos los 100,000, y el siguiente día, ya rebasamos los 100,001, y el siguiente día, ya rebasamos los 100,002, y es el único encabezado que saben poner en lugar de hacer un trabajo mucho más serio. Sí, mucho más serio en torno a esto. De ver las proporciones. Bueno, mira, yo creo que material hay, ¿eh? Obrador todos los días sale con algo en las mañaneras, o sea, pero también hay que decirlo. No, pero yo no digo eso, o sea, allá López Obrador y allá quienes lo critican y allá que cada quien busque los argumentos, que francamente, cuando se trata de argumentar, hay muy poca inteligencia y bastante hígado en toda esta cuestión. Pero de lo que estamos hablando es de una política de salud que es seria y que en todos los países se ha manejado prácticamente los mismos componentes, los mismos elementos de la política de salud. Y en lugar de apoyar a un gobierno que está tratando de salir adelante, sobre todo un gobierno de un país subdesarrollado, así de simple, de un país que tiene graves, graves déficits en varios sentidos, sobre todo y muy claramente en los servicios de salud. Y entonces empezamos a hacer críticas y nos convertimos en epidemiólogos, en expertos en políticas de salud, en expertos en política económica, y ahí están todos dando un baile, una danza de ignorancia increíble. ¿Sí? No, pero mira, yo sí entiendo y sí comparto lo que está pasando ahí con esto en muchas situaciones, pero también entiendo yo que es una situación sui generis para todos los gobiernos. O sea, y estoy seguro que dentro de todas las decisiones también hubo errores, seguramente involuntarios. Evidentemente, porque ni se estaba preparado. Y claro, y claro que los mismos gobiernos se protegen. Es decir, también ellos, a su vez, en su perspectiva y en su imagen, lo que buscan es decir, vamos perfectos, yo no me he equivocado. Eso es entendible en cualquier gobierno. Entendible, pero no justificable. Si esperaríamos un gobierno que en algún momento acepte culpas, ¿no? Acepte responsabilidades. Sí, que acepte la parte que se equivocó, que yo estoy seguro que errores debe haber ido. Y no aquí, en Inglaterra, en Italia, en todo el mundo, incluso tal vez hasta de la OMS, ¿eh? O sea, que haya tomado algunas decisiones que no tenía que tomar o que se tomaron muy apresuradas. Pero por ejemplo, en estos casos, donde ya ahorita yo siento que ya está un punto en que sí la economía ya se debe tomar en cuenta junto con las decisiones que toman en cuestiones de salud, porque pues pusieron al borde, la verdad es que sí tensaron mucho en las cuestiones económicas, no solamente en México, sino en el mundo. Y de esto quisiera que habláramos ahorita que nos mandamos a corte, porque al que no saludamos, Arturo, nos está llamando que ya nos vayamos a corte. Al rey Cronos. Sí, nos está diciendo que, por cierto, antes de que entráramos me dijo que te mandaba saludos. Ya hace mucho que no te veía. Lo tengo en Facebook. A veces, a veces publica y le pongo likes. Ah, ok. Entonces, ya están al tanto. Ok, bueno, entonces vamos a corte y ahorita regresamos. Listo. Oye, ¿y qué me decías? ¿Que te vas a ir la mañana? Se cayó en mis juguetes de acá atrás. De que ahorita lo digo al aire, hablé con Liz Bailey, sí, que le está yendo muy bien, ¿eh? Ahorita te lo comento, pero me recomendó mucho uno de los talleres de mañana. Ahorita, si quieres, se los cuento al aire. Ah, perfecto, eso es lo que me estás diciendo. Sí, empieza a las 8 de la mañana. Pero me tengo que registrar, ¿no? O es en vivo. Te registras bien sencillo, ¿eh? De hecho, yo ya estuve en algunos. Te registras y casi casi inmediatamente te da acceso. El registro nada más pon tu correo y una clave, pero ya te metes directamente al ¿Ya viste mi guante? Al evento. ¿Cuál guante? Que no, es que no se me fue el zoom. No se ve. Ahí está ya. ¿Qué te pasó? Mi guante superhéroe. Sí, me imagino. No, es que este es el de la tableta de que uso como pizarrón. Qué moderno. Compré una y la verdad es que es súper útil para dar clases. ¿Eh? No ¿sí? Veas lo que me ha... O sea, realmente tengo un pizarrón. Prácticamente. Lo puedo usar en un pizarrón blanco, o sea, que también está ahí el lo que le llaman el whiteboard. Sí. O lo puedo usar en las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo. Porque estoy presentando y estoy señalando, rayando, escribiendo. Entonces, no, yo tengo una en el iPad, pero utilísimo. No. Utilísimo.
Utilísimo. ¿Eh? De hecho, eso es lo que nos hubieran dado. De veras, cuesta no, ya sé, mucho menos. Ni lo toques, ni lo toques. Cuesta, ¿sabes cuánto me costó esto? $1,200. Ay, caray. Yo creo que sí. A ver, espera, ya vamos a entrar en 30 segundos, dice que. Okay. Pero fíjate que esas cuestiones de la pandemia, y eso hablé con Liz Bailey, les ha sacado muchísima ventaja a muchas cosas, ¿eh? O sea, digo, está mal, ¿a qué costo, verdad? Pero sí, sí. No, pues por primera vez, y estamos al aire, ¿no? Entramos, sí, estamos ya entrando aquí al aire, precisamente regresando. Mi nombre es Manuel García. Estamos Luis Enrique y yo platicando precisamente antes de que entráramos, y digo antes de que entráramos, es un segundo antes de que entráramos al aire, de algunos cambios, ¿no? Que nos había impuesto la pandemia y que nos había traído a esta nueva normalidad. Ah, pero te decía antes de que nos fuéramos al corte, que yo siento que ya ahorita ya se tensó tanto la situación de este encierro, y lo digo en un momento en que Chihuahua y concretamente Juárez está en una rayita en medio entre el amarillo y el naranja, entre que pórtense mal y nos vamos a naranja y pórtense bien porque no podemos ya más, con todo y que ha bajado obviamente los claro, números. Pero ahí, mira, ahí la cuestión es cómo puedes manejar como una política pública, como una decisión, esto sin que el gobierno tenga mayores costos, porque habíamos hablado que uno de los extremos era el encierro total, ¿sí? El aislamiento, pero ese aislamiento tenía dos vertientes. Una era como un llamado a la población, es decir, les hacemos un llamado a que no salgan esto, y el otro era sencillamente declarar prácticamente toque de queda. Es decir, podías tomar la decisión del encierro del aislamiento, pero a partir de dos perspectivas de una decisión de gobierno. Claro, una por decisión y otra por obligación. Sí, una como llamar a la conciencia de la población y otra eso. Pero también ha habido una serie de necesidades que tienen que ver con el ingreso de la población que francamente ningún país las ha satisfecho totalmente. Entonces, pues tiene que haber desde actividades necesarias, porque si no, no se puede, no solo detener la economía, sino hasta la propia salud misma, o sea, la actividad de los servicios de salud, de la venta y producción de medicamentos, por ejemplo, como un ejemplo, pues era evidentemente necesaria. Y había otras actividades tal cual, pero había actividades que pues realmente no eran en sí necesarias, pero que grupos de población muy vulnerables que estaban desprotegidos totalmente, pues la veían como una actividad necesaria. Es decir, hacer actividad económica era necesario para ellos. Entonces, ¿cómo vas? Yo espero que la gente, o sobre todo la gente que tiene acceso a opinar públicamente, a aquellos que de alguna forma sean fuentes de formación de opinión pública, con todo esto hayan aprendido que el ejercicio de gobierno es muy complicado. Y lo es no solo para el gobierno federal, lo ha sido para el gobierno estatal, lo ha sido para el gobierno municipal. Los ejercicios de gobierno son complicados, y ahí no hablamos de incompetencias. Estamos hablando de que todos los procesos, y un proceso tan distinto, tan inédito, inédito en este caso como el de esta epidemia, pues evidentemente sí toma descuidado, y sobre todo cuando se trata de gobiernos que no han estado acostumbrados, y debo decirlo así, a estar en la lupa de la vigilancia ciudadana, ¿sí? Donde las democracias todavía, a pesar de todo, son incipientes, en donde lo que es la responsabilidad en torno a sus actos, pues todavía están en proceso de formalizarse como tal. Entonces, si vemos esos contextos, ¿cómo le pedimos a un gobierno que actúe del todo bien? Si además los gobiernos que tienen la mejor información y la mayor información. Y ¿sí? los medios para obtener la información además. Y los medios, que son estos países, Estados Unidos, Europa, pues los tomó totalmente descuidados. ¿Así? No, claro, yo entiendo que hay un momento de incertidumbre, y el problema es que en el momento de incertidumbre se toma la mejor decisión posible con las herramientas y con la información que tienes.
yo sé también que después, pasado ese tiempo, todo el mundo va a reclamar y va a decir, oye, debiste haber hecho esto, debiste... Sí, claro, ahí es donde nos vamos a hacer expertos. Sí, es decir, oye, mira, que no previste esta parte, no, cuando realmente están trabajando con información que ya tienen a posteriori. Además, yo creo que debemos de partir de un principio, y ese sí es un principio en el ejercicio. En esta cuestión, yo creo que ningún gobierno, insisto, ninguno de los ámbitos de gobierno, sea federal, estatal o municipal, hay en este caso mala fe. Ningún gobierno dice, voy a hacer las cosas mal para que le vaya mal a la población. ¿Sí me explico? Como diría Peña Nieto. Sí. Yo no, o sea, claro que no lo va a hacer, eso es evidente. Que hay problemas de improvisación, problemas de falta de información, problemas de profesionalización, evidentemente lo acabo de decir, y pues eso es lo que hay que resolver también. Pero insisto mucho, y uso el mismo término que usé la otra vez, pues sí, estamos redescubriendo nuestro desarrollo y nuestros gobiernos también son subdesarrollados, digo, tampoco son así como que... son parte de... Sí, son parte de este contexto. Parte de, ¿no? Entonces no esperemos respuestas perfectas, perfectas, sí. Ni respuestas de primer mundo, porque en el primer mundo las tuvo ante una cuestión así. Oye, pero en el caso de México, y fíjate, volviendo allá a febrero de este año, a principios, a nosotros nos agarró peor parados, nos agarró con la discusión del INSABI, entre que si era estatal, que si era federal, que si algunos estados le entraban, que si no. Y luego, a pesar de todo eso, nos llega una situación de emergencia. Claro. Y obviamente nos llega con un sistema de salud desarticulado, porque no estaba articulado como estaba. Exacto, pero eso tiene mucho que ver con que nuestro propio subdesarrollo, y voy a decirlo así, el subdesarrollo de la visión de los propios gobernantes, porque tenés una visión subdesarrollada, lleva a que sobrepoliticen temas que no tienen que ser politizados. Estamos en un ámbito de ejercicio de gobierno que tiene siempre las elecciones como prioridad, que siempre tiene esta sobrevivencia y reproducción como prioridad, y las visiones que se tienen no tienen que ver con visiones de Estado. Ese es un grave problema del ejercicio de gobierno mexicano. Fuera de que si hay democracia o no lo hay, que bueno, insisto, afortunadamente estamos transitando hacia un país más democrático, vamos a usar así la palabra, aunque seguramente varios compañeros, compañeras de izquierda me dirán que soy burgués y estas cosas, pero vamos transitando hacia una democracia. Pero aquí el problema es que está totalmente permeado el ejercicio de gobierno por esas lógicas de corto plazo increíbles, que es la sobrepolitización, la electorización de las decisiones. Entonces, cuando pasa esto del INSABI, está ahí. Es el no creer en la construcción de un proyecto de nación, de un país. Y entonces tenemos gente que solo, vamos a decir, grita porque no le conviene o porque quiere hacer ver que el otro está mal, y en lugar de estar construyendo, y eso le pasa, así te lo voy a decir claramente, a estos gobiernos municipal, estatal y federal. Nada, o sea, actuales y pasados. Sí, pasados y actuales. Es decir, todavía no maduran. Falta mucha madurez del gobernante en el ejercicio de gobierno en México. Es que tal vez lo que falta es madurez en el sentido de que entiende el gobernante que no es él, que él es el representante. Y que obviamente la decisión no vino de lo que está a lo mejor él decidiendo, ¿no? Que yo entiendo que tenemos una tradición pues desde don Plutarco Elías Calles hasta ahorita. Donde de don Plutarco, mira cómo le dije. Casi me paro, ¿no? Plutarco Elías Calles para acá. prácticamente el jefe máximo decidía, ¿no? Y evidentemente convirtió en situaciones políticas cuestiones que no eran políticas como la que mencionas, ¿no? Salud. O sea, es decir, la salud de la nación no puede estar simplemente supeditada a la decisión que tome el jefe máximo, ¿no? O sea, si claro, esto no claro. Es algo como Stalin. Y esto de veras me llama mucho la atención porque, si te fijas, los vicios se nos siguen repitiendo en el sentido, a lo mejor escándalos como lo de Bartlett, que, por ejemplo, el hijo metido a lo mejor ahí vendiendo cosas. No con esto quiero mencionar la corrupción que hay en la 4T, porque ya no hay. No, bueno, y que sí ocurren. Y yo no creo, francamente, ni que de la noche a la mañana vaya a desaparecer eso. Y tampoco creo que, vamos a decir, el interés de varia gente que ha entrado en esta nueva, ¿cómo se dice? Corriente, ¿no? De,
Claro, algunos, sí, por convicción. Algunos francamente aprovechándolo, muy oportunistas, algunos con más gente con convicción, pero yo no creo que mucha de esta gente tenga en sí como una prioridad eliminar la corrupción, eso es evidente. O el beneficio del pueblo. O ¿no? Los beneficios que pueda obtener ante eso. Entonces se van a estar dando, lo importante de esto es que salen a la luz pública y lo importante es que se tratan. Eso ha sido importante en esta ocasión. No, ¿sí? Yo creo que sí, incluso hasta la propia imagen del presidente, que tú puedas hablar del presidente, que ahorita podamos estar hablando del presidente sin mayor problema, sin que digamos, o del gobernador o del presidente. Bueno, eso no lo podías hacer con Díaz Ordaz, por ejemplo. Claro, eso es a lo que me refiero. Tuvo que haber una irrupción de jóvenes para... Bueno, para jóvenes de aquel antaño, porque de Fox... Para eso, en ese momento, una el presidente irrupción de jóvenes. Se convirtió, decía Schmidt que como el mexicano no podía hablar del presidente, lo hacía a través de chistes. Ya ves que tiene su libro de chistes, ¿no? Del presidente. Sí. Y Schmidt. Entonces, al final del día, de Fox para acá, realmente el presidente es víctima de memes. Bueno, en ese tiempo no existían los memes, pero de caricaturas. Ahora sí, al por mayor. Y yo creo que entre Peña Nieto y Obrador se llevan el premio de los memes, ¿no? De hecho. No, claro, ya, porque es otra etapa de... Sí, claro, es otra etapa de estar, pero hay libertad para hacerlo. A nadie van a procesar por andar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Ya ahorita hasta los niños de primaria mandan memes de oro o de quien sea, ¿no? Pero al final es algo bueno porque es un diálogo que se hace en la sociedad y si está mal se señala, ¿no? Inmediatamente y obviamente yo no digo que se corrige inmediatamente, pero las siguientes generaciones tendrán que tener más cuidado, especialmente los gobernantes. Si no es por convicción, es porque a lo mejor los pudieran estar procesando, ¿no? Ahora, con lo que tenían... Pues, simplemente hay que ver cuántos están detenidos, ¿no? Hoy en día, de la clase política. Precisamente, antes de que entramos al aire, mencionabas tú a Anaya, ¿no? A Ricardo Anaya, que dentro de las noticias importantes decía que se regresaba a la política. Y ya hoy resulta que Santiago Nieto lo está investigando por los casos de Odebrecht. Sí, bueno, ahí se pueden interpretar mil cosas de mil maneras. Lo que sí, bueno, todo este tipo de que me voy, regreso y ante tantas circunstancias, yo tengo que decirlo así, como muy sospechosa, ¿no? De transferencias de dinero. Ya, o sea, finalmente dentro de la política mexicana sigue habiendo cinismo, así de simple. Y sigue habiendo oportunismo. Y hablo de diferentes personajes, no solo de este. Entonces, ahí está. Bueno, esperemos que, ojalá si su regreso sirve para también hacer buenas cosas en este país, que bueno, si su regreso es efectivo, porque pues una cosa es que ya que regrese, otra cosa es que la gente lo siga. Es otra cosa. Sí, ahí está Calderón, por ejemplo. O sea, entonces, pues qué bueno, y que se aporten. Lo cierto es que son personajes que en la vida pública la verdad es que han dejado mucho que desear. Entonces, bueno, va a ver qué. Mira, en realidad, sí, pero fíjate que yo sí creo que en la medida que maduremos en eso, la cuestión económica nos va a mejorar. Porque uno de los puntos es la falta de certidumbre precisamente en la toma de decisiones económica. Porque como tú dices, y sí, lo decías del programa pasado, al final del día, la economía está obviamente supeditada a la política. Claro, o sea, es un hecho. Entonces, en la medida que tomemos esa madurez en la parte política, donde convirtamos nada más la cuestión política en eso, en lo que es pura política, y no trascienda a otras esferas en manera de vaivenes, como ahora ocurre, a lo mejor podría darse más certidumbre a inversionistas. Yo sé que es difícil, porque por lo que dices, al final del día, la economía es política. A lo mejor basta, si quieres, por otros medios. Pero al fin... política, o sea, es decir, decide quién pone y todo. La situación aquí es, si utilizamos las reglas, pero además es un problema que México estaba leyendo esta semana, es de los que más reglas de anticorrupción y leyes anticorrupción tenemos. O sea, si las cumpliéramos tal cual, una, a lo mejor tendríamos muchos políticos en el bote, o sea, es la realidad. O dos, realmente ya esto se nos hubiera convertido en otro país, pero al momento de aplicar, no somos del todo efectivos y eso es precisamente porque incluso hasta la impartición de justicia en muchas situaciones está también supeditada a la política. O sea, como si fuera la política la madre de toda... O sea, los intereses creados. Es, sí, claro. O sea, yo con esto no quiero decir que los jueces están haciendo mal su trabajo,
yo sí creo en el sistema judicial mexicano, o sea, es decir, en la Suprema Corte de Justicia, aunque suene muy inocente de mi parte, si quieres, pero yo sí creo que realmente están haciendo su parte en cuanto a revisión de las leyes y en cuanto se meten amparos y llega un caso de esos a la Suprema Corte, que realmente sí están resolviendo en favor a como realmente la ley y la interpretación que tienen. Pero siento que muchos de los casos evidentemente no van a llegar hasta allá y se resuelven pues, prácticamente en juzgados donde pues, todos los días nos encontramos noticias que le encontraron que le dieron dinero a un juez y liberó a tal persona y se van, ¿no? Entonces, yo creo que ese balance de los poderes que tenemos, del Ejecutivo, Legislativo y Federal, Ejecutivo y Judicial, realmente, si estuvieran trabajando, nos estarían dando un panorama económico muy distinto al que tenemos hoy en día, que, dicho sea de paso, a mí me sorprende porque no se nos ha caído el circo, ¿eh? O sea, con todas las cosas que tenemos, no ha todavía llegado esto a las aguas tan, tan complejo como debería ser. Otros países, por menos de lo que está ocurriendo, empieza a tener muchísimos problemas el país, sobre todo en la atracción de inversiones. Y nosotros la hemos mantenido. A mí me sorprende simplemente el dólar, cómo está ahorita, en una situación con un país que traemos pues, realmente un relajito. Bueno, pero lo que más... Bueno, yo no sé si vamos a ir a... No, todavía no nos manda a corte aquí. No te preocupes. Bueno, porque también hay que entender cuáles son las dinámicas que llevan hacia la apreciación y depreciación de una moneda, ¿no? No solo es confianza, no son expectativas, obviamente funciona el mercado, son muchas los componentes. Alguien te puede decir que la moneda se está depreciando, entonces nos está yendo mal como economía, cuando de eso se trata, cuando lo que se está viendo es que podemos estar importando mucho y ciertos sectores están favoreciendo, incluso ciertos grandes grupos, por ejemplo, los consumidores, no sé, es decir, hay que hacer una valoración muy clara y por el hecho de que la moneda le esté yendo bien no significa que toda la economía esté yéndole bien. Ni lo contrario tampoco. Lo que sí es claro en todo esto es que desde mi perspectiva, lo que me parece muy claro en todo esto es que hay estabilidad. Es decir, a mí me podrán decir lo que quieran, que el gobierno federal esto, que el gobierno federal esto otro, pero francamente, lo que se está viendo es estabilidad en finanzas públicas y estabilidad en lo que es el tipo de cambio, que es algo que siempre han pedido todos. Neoliberales y conservadores. Neoliberales, conservadores, sí, pero más los neoliberales. Todos. ¿Eh? Más los neoliberales. Oye, nos está escribiendo aquí Isaac, que por cierto le mandamos un saludo a Isaac Sánchez. Dice, se ocupa que los gobernantes trabajen más en acciones y menos en discurso. Y yo creo que tiene razón. Ese es el punto que la discusión que teníamos. Porque al final del día se están metiendo los políticos, sobre todo gobernantes. Y ni siquiera gobernantes, ¿eh? O sea, que los políticos realmente estuvieran haciendo su trabajo y no simple y sencillamente diciendo que están haciendo su trabajo. Oye, Arturo nos está mandando a corte, como que... Perfecto. Ahí de lo que dijimos, pero bueno. Entonces vamos a corte y regresamos rápidamente. Muy bien. Listo. Y es que sí, fíjate que es un abuso, ¿eh? Yo sí creo que esto de las cuestiones obviamente de corrupción, y dicho sea paso, a lo mejor ni siquiera llegamos a corrupción. Al mal desempeño de los políticos está generando realmente toda una avalancha en el sentido de que se nos viene en cascada, de ahí los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de seguridad, los problemas de llámale lo que tú quieras, ¿no? De número de cosas. Y pues ni modo, mientras, ya sabes, el payaso cargándonos a más no poder. Híjole, donde lloran está el muerto, maestro. No, mira, yo sí te puedo decir que me puedo sentir afortunado de pertenecer a la clase media en un país, bueno, ni siquiera en un país, en un continente, donde prácticamente la clase media es una excepción. O sea, es algo así, una situación milagrosa que se dio, no sé por qué, que se tengan clase media en estos países, donde la gran mayoría pues termina empobreciéndose y una minoría termina siendo
la que esté rapazmente robando a los a toda esa gran mayoría. Entonces digo, yo es para sentirte afortunado y dar gracias, ¿no? Pero sí creo que podríamos tener otro país. Yo sí estoy consciente que a pesar de todo, México todavía no se nos cae y como dirían los Tigres del Norte en la canción, ¿no? 500 años saqueándolo y todavía no se lo acaban. Entonces, dice que ya vamos al aire rápidamente, fíjate. Ya nos puso rápidamente este Arturo. Pero sí me estaba diciendo que no te había visto en 6 meses. O sea, que eso del Facebook yo no lo sabía y que se ponían like como morritos los dos. Que se estaban mandando saludos ahí el buen Arthur y tú. Le voy a decir, ¿por qué te está poniendo likes este Luis Enrique? dile. A ver qué dice. A ver qué lo pone. Fíjate que me puso, ahí entramos al aire. Ok. Ah, que ya está. Saludos, maestros. Bueno, entonces, te mandó saludos. Muchos saludos, Arturo. Igualmente. No, yo sí lo extraño, Arturo, en todo esto. Entonces, y el cafecito allá, que ahora me lo tengo que tomar solo, pero digo, son vicisitudes que nos impone la pandemia, ¿no? Y que no. Ok, pues bueno, estamos ya pues obviamente seguimos platicando en esta situación que nos tenía antes de que Arturo amablemente, como siempre lo hace, nos mandara a corte, ¿no? Y que nos viniéramos enterando de los likes que se andan prodigando uno al otro, tanto Luis como Arturo, ¿no? En la semana, en lo que no se ven, ¿no? Pero dentro de las buenas noticias, déjame te cuento, Luis, que hoy hablé, y te digo a nivel chisme, porque obviamente oficial todavía no tenemos los datos, ya después serán. A nivel chisme es que hablé con Liz Bailey en la mañana y precisamente, no sé si recuerdes, empezó con su iWeek, ¿no? O Innovation Week que tenía esta semana, gobierno del estado, ¿no? Que eran, pues, obviamente talleres, que eran pláticas, que eran conferencias, ¿no? Y un sinfín, ahora sí te puedo decir que un sinfín, porque empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 6 de la tarde. Y cada hora, algunos son cada hora y media, otros son cada media hora, dependiendo, porque sí tienen bastante. Empezó hoy y obviamente sigue hasta el jueves, al menos como conferencia. Pero el evento sigue hasta el domingo porque entra el hackathon, ¿no? Que nos mencionaba esta Liz Bailey la semana pasada. Y dentro de las cosas interesantes me dice que tuvieron un registro de cerca de 2,500 personas, más o menos. Te digo que es a nivel chisme porque nada me lo contó. Es decir, no hay una parte oficial. Yo creo que ya después cuando hagan los recuentos ya nos puede dar... Pero no te dijo un chisme. Lo que hizo fue nada más comentarte. tómalo a nivel chisme. O sea, es decir, no formal. O sea, yo no puedo asegurar qué es, ¿no? Pero me dice que en promedio, nada más, fíjate, nada más en esto, Luis. En promedio por cada conferencia, al menos en las que llevan el día de hoy, estaban alrededor de 500 personas. O sea, no es poca cosa, ¿eh? Y estábamos haciendo la reflexión, o sea, platicando ahí que un evento de estos, imagínate la cantidad de dinero que implica cuando la tienes que hacer presencial. O sea, imagínate que hagas conferencias, porque a ti te tocó, yo creo que por mucho tiempo, hacer a lo mejor para la universidad cuestiones de conferencias o pláticas, ¿no? Donde reunir 500 personas, pues no es algo sencillo. Y luego, tener el lugar, pues obviamente tampoco era algo barato, precisamente. Traerte al ponente y para que te explicara, pues no era algo que pudieras hacer durante el día. Sin embargo, dentro de las cosas que trajo la pandemia, o sea, de las pocas cosas buenas que trajo, es el paso que tuvimos que dar a la tecnología. Y me dice que en este sentido, obviamente, el evento sale más barato que hacerlo, evidentemente, presencial, pero que tiene mayor impacto. E incluso hasta, pues, platicábamos que la varita va a quedar muy alta ahora. Porque ya las que siguen, yo no sé qué decida gobierno o qué decida las entidades, si continúe con este tipo de esfuerzos virtuales o regresemos a los presenciales, ¿no?
porque realmente tener este número de personas en estas pláticas, componentes de buen nivel, porque además es más fácil que te atiendan en una conferencia de estas que se muevan a un lugar en particular, ¿no? Y dentro de eso, te lo traía a colación porque me recomendó mucho una conferencia de mañana y me recomendó mucho que te dijera que fueras y que fueras con tus alumnos para que a ver si te quedaba claro algo. Yo no sé qué te sabe. Sí, me dijo, esa debería ir Luis. Dice Luis, los alumnos, dice, bueno, en realidad que vaya Luis. Dice Luis, con que sepa, yo creo que le va a servir mucho. Que se llama, es mañana miércoles, 23 de septiembre, a las 8 de la mañana, y se llama Experiencias de Especialización Inteligente para la Competitividad e Innovación Regional, Oportunidades y Retos. Entonces, me dice que precisamente esta es de las experiencias europeas en cuanto a la cuestión de competitividad e innovación regional. Yo creo que puede ser de interés, dice que más a tus alumnos, pero por alguna razón me dijo, asegúrate que vaya. Y dije, bueno, para mí es temprano, 8 de la mañana. Pero... Claro que sí, de hecho, yo sí creo que, evidentemente, lo digo, es de los eventos pues más importantes, sobre todo no solo es innovación lo que involucran, es a jóvenes. Claro. Es muy importante estar involucrando ya a los jóvenes la posibilidad de que estos se desarrollen, de que encuentren opciones, oportunidades, de que hagan aportaciones. Es muy importante eso, sin duda. Y créeme que no tan jóvenes, porque Alejandro, hoy hablé con él y estaba oyendo también. Yo también aventé unas en la mañana, están buenas. La verdad es que, mira, la cuestión de esto es que es muy práctico. No te desvía de lo que estás haciendo. O sea, realmente no te desvía de tus actividades y puedes estar atendiendo, obviamente, la conferencia. Habrá algunas que son más interesantes, a lo mejor, para el tema que manejes. Habrá otras que simplemente podrás estar oyendo porque, pues, tienes alguna duda, ¿no? Y sobre todo con los alumnos, fíjate que retomando esta cuestión donde ya ves que tenemos que a veces... fortalecer, digamos, los eventos que hay en la universidad y nos piden a veces que llevemos a los alumnos, ¿no? Yo decía que una de las ventajas era eso, que a veces te metías tú a pláticas que no te interesaban, pero que dentro te dabas cuenta que sí son de tu interés, o sea, que realmente sí te interesan, pero que no sabías que te interesaban. Este es un caso de esos, o sea, los puedes mandar, yo les dije, ¿saben qué? Vayan a la que quieran, tienen todas las opciones, no es una en particular, tienen hasta el jueves a las 6 de la tarde, me parece, o 3 de la tarde. Pueden ver, escojan el tema que les guste y revisando las clases, la verdad es que muchos se vieron muy, muy interesados, pero sí me recomendó y me hizo mucho énfasis en eso, que la de mañana a las 8, valía la pena que te levantas temprano, Luis, si no te levantas temprano, que lo hicieras, que lo hicieras, ¿eh? Y el registro es muy sencillo. Para los que quieran ir, simplemente hay que teclear eWeek, así tal cual, eWeek.mx. La verdad es que la dirección está bien sencilla y es muy amigable el registro. Te registras y prácticamente te está mandando a la conferencia. Nada más pones tu nombre, tu correo electrónico, te manda a la conferencia y ahí directamente ya vas escogiendo la que tú quieres. Entonces, la verdad es que sí, ya más sencillo, no lo creo. O sea, sí, ya lo veo más complicado que puedas encontrar algo más sencillo y de mejor calidad. Entonces, por ese lado, yo creo que la pandemia nos fue bien, ¿no? En ese sentido. Dentro de lo malo, pues obviamente estas voces que de la crisis. Yo, en lo particular, yo no sé cómo terminemos el año, pero yo creo que muchos, así como yo, no sabemos. Porque ya ves que algunas veces nos dicen a lo mejor que el dólar se nos va a ir a 24, 25... Otros eso solo puede ocurrir ya no por la economía mexicana en sí, sino por algunas cuestiones internacionales y además coyunturales. Pero ya está demostrado que la tendencia es hacia la estabilidad del tipo de cambio, incluso en una circunstancia muy favorable, el mismo peso mexicano se iba a apreciar tanto que iba a bajar el tipo de cambio propiamente a menos de 20 por uno, algo que era muy improbable. Era muy improbable, pero en la circunstancia actual está demostrado, por lo menos, que el peso mexicano está manteniendo esa estabilidad. No, claro, a mí me sorprende la verdad esa estabilidad, ¿eh? Yo ya te lo dije, yo no sé cómo jala esto,
Yo entiendo que tampoco Obrador sabe cómo está esto, como cuando en el 94, con esos mentados alfileres, ¿te acuerdas? Dice que se quejaba Cedillo de que le habían dejado la economía con unos alfileres, y luego Salinas le decía, ¿y para qué se los quitaste? ¿No? Así haz de cuenta que estoy lloviendo, pero parece ser que la economía no está con esos alfileres que nosotros creíamos que tenía. O sea, al menos no, no está. Pero lo que sí, bueno, ahí sí está clara esta cuestión que tú decías, pero en aquel entonces, que fue diciembre del 94, cuando se da el problema de la devaluación inesperada, que luego además suscita pues todo esto que se llamó el efecto tequila, la verdad es que Salinas de Gortari mantuvo la economía en una situación totalmente anormal. Es decir, él decidió ser él y no el país. Ah, ok. Fíjate, que está interesante. Volvemos con esto. Nos está mandando, pero fíjate que está buena esa. A ver, esa frase también la voy a apuntar. Nos vamos a corte y regresamos. Fíjate que ya llevas dos, Luis, ¿eh? Dos frases así como para que, si un día te ponen un salón ahí en la universidad, yo creo que abajo tendrían que poner las frases, ¿no? Salinas de Gortari decidió ser él y no el país, y luego abajo otra de que la pandemia nos llevó a redescubrir el subdesarrollo, ¿no? Sí, está interesante esas dos que tienen. Pero yo creo que años caóticos tendríamos 94 y 2020, ¿no? Y 2020, ahora sí que la pandemia que nos vino de fuera, y en el 94 la pandemia que exportamos afuera, que fue todo lo que le ocurrió con el efecto tequila a toda Latinoamérica, que todo lo que tenía. Oye, vi la foto del Facebook que subiste y me acordé de cuando te entrevistaron ahí en el 94, y me acordé que Marichelo, te lo comenté una vez, ¿no? Estamos platicando Marichelo y yo, ahí en administración, y me dice, Luis, cuando entró, dice, era un jovencito, que un niño, que cuando entraste a la universidad, que un niño. Yo no creí hasta que vi esa foto. Yo dije, exagera, a todos los ve jóvenes, Marichelo. Dije, no, pero no, ya vi en esa foto, qué rollo. ¿Qué te pasa? Pues yo qué, me quedé sorprendido, dije, no manches. Cuando todavía creía en los mercados, en el poder de los mercados, Luis. Al contrario, ahí era todavía menos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ha madurado mi visión sobre todo eso. O sea, ya era el economista idealista en aquel entonces. Andale, ahora te convertiste en alguien muy pragmático. Ya muy, muy frío y muy calculador con esto de los... Vaya, muy frío y muy calculador. Pues así dicen, ¿no? Que ok, ya nos están dando entrada, ya regresamos, Luis, aquí al... Perfecto. A la última recta, fíjate que se nos está yendo el tiempo muy rápido. Realmente platicando muy a gusto. Y además nos falta el café. No sé si tú tengas ahí café en tu casa. Yo la vez que no me subí uno y ahora ya lo estoy extrañando. Pero bueno, nos decías antes de irnos a corte, Luis, una frase del 94 que Salinas, para algunos ya todavía, pues, sí, pero mala es memoria. Simple. Durante mucho tiempo la economía, como no era un tipo de cambio libre, era un tipo de cambio obviamente controlado, donde el valor de la moneda está determinado por una decisión de gobierno. Entonces, el gobierno decidió mantener el tipo de cambio, lo cual ante lo que era el mercado mismo, es decir, la presión de la oferta y la demanda, pues no correspondían. Y entonces lo que ocurrió en ese momento es que se sobrevaloró el peso, es decir, el peso estaba sobrevalorado y eso convenía para ciertos sectores de la economía mexicana y obviamente para una estabilidad económica que... y una idea de cierta modernización, obviamente, que el expresidente, bueno, en ese entonces presidente Salinas de Gortari manejaba. Se hicieron cálculos, hicimos cálculos varios. Claro que hay tantos instrumentos para hacer los cálculos sobre un peso sobrevalorado y pues se coincidía que el peso estaba sobrevalorado entre el 16 al 22%, un poco. Y...
Pero mantener sobrevalorado un peso es muy complicado porque luego hay una presión sobre otras variables macroeconómicas increíbles. Y eso no lo pudo soportar el peso mexicano ya saliendo Salinas. No lo pudo soportar y de hecho, ya en términos de anecdotario, hubo varios políticos, incluso el propio Zedillo, como candidato a la presidencia y luego como presidente electo, que le pidió a Salinas de Gortari que ya devaluara el peso, o sea, que le correspondía a él devaluarlo. Vamos, no quería Zedillo asumir el costo político de algo así, y Salinas se negó absolutamente. Y supongo que de ahí derivaron un montón de filias y fobias, y estas fobias que luego fueron pues realmente muy difíciles del encontronazo que tuvieron Zedillo y Salinas de Gortari. Pero lo importante de eso es que Salinas de Gortari le ganó el ego y, como dije antes, se prefirió a él mismo que al país. Entonces, eso fue. Y claro que luego viene una andanada de consecuencias a partir de esa devaluación de un día para otro, por decir así, aunque ya era, vamos a decir, necesaria, pero fue una andanada. Se dijo que era el error de diciembre porque en algún momento había un compromiso de quien entonces era secretario, ¿no? Era de programación y presupuesto todavía en ese entonces, o así, Serrapuche, no era en economía él. Que además duró, creo que nada más duró 2 semanas o no sé, 3 semanas. Y le decían el secretario, 2 semanas, no llegó ni a los buñuelos. Porque él se comprometió con una serie de inversionistas a mantener el tipo de cambio, porque tenía que ver con el valor de las inversiones, obviamente. Sin embargo, no se pudo sostener, pasó esto, y luego esto repercutió, porque empezaron a salir capitales increíblemente, y eso es lo que se le llamó efecto tequila, porque además el efecto tequila luego también, es decir, esto de salida de capitales contagió otras economías latinoamericanas. Pero francamente fue un acto, y yo lo voy a decir en esas palabras porque hay gente que todavía tiene una admiración a ultranza, y varios amigos míos aún por este personaje, se equivocó, fue muy irresponsable. Fue irresponsable en todos los sentidos. O sea, la palabra es irresponsabilidad. Y mucha irresponsabilidad de no asumir una sobrevaluación que además se venía arrastrando no de un mes anterior, ¿sí? Sino por lo menos de 2 años antes. Y entonces, claro. Finalmente estás hablando de una economía, pues, ficticia. Pero bueno, eso no se puede sostener. En ese momento íbamos a entrar al primer mundo. Eso es lo que yo no sé todavía cómo creemos eso. También aquí en la ciudad a veces nos venden la idea de que vamos a ser iguales que el Paso y esas cosas. Nos faltan siglos, así por decirlo, por llevarlo al extremo, pero nos falta mucho tiempo. Que me disculpen todos, pero nos falta muchísimo tiempo. No andemos vendiendo cosas que no son, por favor. Espejitos, seguimos vendiendo espejitos con lo que son. Yo, bueno, pero es que mira, no quiero defender yo a Salinas, en realidad yo no soy fan de Salinas como tal, ni nada de eso, pero al final del día la independencia, la verdadera independencia o la autonomía, vamos a decir, del Banco de México, se la debemos, pues si quieres, a él y a lo mejor a este tipo de cuestiones que tendrían que haberle pasado. Y al final eso ha sido algo que ha beneficiado al país desde entonces. Pero son elementos, y me parece bien, porque se tuvo que hacer no solo el ajuste que se tuvo que dar con De la Madrid, porque la economía estaba destrozada a partir de esta lógica que particularmente Echeverría y López Portillo en conjunto, cómo habían llevado las finanzas públicas y todo el tema de las crisis mundiales, porque finalmente también se atravesaron crisis del petróleo. Pero y luego viene el ajuste, pero también los ajustes tienen, vamos a decir, tienen membrete, tienen destinatarios que son afectados o que son beneficiados. Los ajustes no son neutrales. Es lo que te digo, la economía es política. Entonces, no nos creamos eso de que es un ajuste para todos y que todos tenemos que... El mercado reaccionó. Yo recuerdo la frase de Miguel de la Madrid cuando decía... No más sacrificios, solo esfuerzo adicional. Bueno, ¿qué eufemismo tan impresionante es eso? O sea, ¿qué manera tan, bueno, inteligente en cierta forma, pero también tan canalla de usarle el discurso? ¿Sí me explico? O sea, no más sacrificios, ¿sí? Solo esfuerzo adicional.
Entonces dices, oye, y eso lo dijo de la madre. Entonces cuando dices eso, a ver, pero además los ajustes benefician a unos y perjudican a otros. Ahí es donde está, es donde tenemos que entender lo que es las fuerzas que sociales que están dentro de los procesos sociales mexicanos. Y obviamente se favorecen ciertos grupos, se perjudican a otros, y eso fue lo que ocurrió. Y luego viene Salinas, obviamente con un proyecto que denomina modernizador, hay que cambiar el modelo de crecimiento y desarrollo mexicano, y bueno, pero privó lo electoral, es decir, Salinas también tenía un proyecto transeccional. Es lo que digo, claro. Nos hace falta una madurez increíble cuando estamos en el poder, es un problema. Necesitamos, claro, pensar en lo que estás tú en la institución. Dejemos es decir, el político debe dejar de pensar en él mismo y en sus proyectos. Y ya está ahí, ¿qué otra cosa quiere? ¿Quiere otro imperio? ¿Quiere ser el emperador? No entiendo. En este caso, Salinas sí iba por la OMC. O sea, él tenía otro proyecto, que por cierto se le echó a perder, pero sí rotundamente, ¿no? Sí, a partir de todo lo que ocurrió, el error de diciembre, luego de los problemas judiciales que tuvo su familia, todo ese tipo de cosas, obviamente, lo echan a perder. Sí, el EZLN, todo. O sea, al final salió corriendo por la puerta de atrás Salinas. Y sigue, digo, hasta ahorita todavía le mencionas a varios Salinas y se convulsionan como cuando te dicen al tipo Baproa. Así más o menos se ponen. Pero yo sí creo también, a lo mejor un tanto como del lado de don César, que no del todo fue malo. O sea, el asunto no del todo fue malo. No voy a defenderlo. Sí, si lo van a quemar, quémenlo. O sea, en realidad no es familiar mío. ¿Sí? Ni lo conozco. Yo en realidad ni lo conozco, ¿no? Pero sí, al final, yo creo que le dejó. Y como tú dices, a lo mejor es producto no de una persona, sino del proceso histórico del país, ¿no? O sea, es decir, la autonomía del Banco de México o la autonomía del Banco Central. Y así gradualmente, a lo mejor como país, vamos lento, pero ahí vamos. Ahí vamos en ese sentido que si lo vamos viendo. Oye, a ver, te iba a preguntar, con esto de la pandemia, ¿crees que ya estemos acabando en esta parte, sobre todo en la parte económica, en la cuestión de los semáforos? ¿Crees que nos regresen al semáforo naranja y que la gente acate? ¿En cuál? Bueno, pues eso tiene... Juárez, yo, sí. yo francamente todavía veo que hay relativa estabilidad. Creo que no es así todavía tan claro, presente, por eso se está en la indefinición, ¿me explico? No, si es tan claro la expansión y todo esto, y luego si está en riesgo la capacidad de atención del sector salud. Así que yo creo que nos vamos a mantener en amarillo, pero a verde es, digo, pero pero ya continuar, es decir, liberar ya la actividad económica y la libre movilidad de la población como antes, falta todavía, ¿no? No esperemos. No ves un verde a corto plazo, yo tampoco lo veo, pero... No lo veo, yo no lo veo, ni en el país todavía. Sí, no, yo también. A mí lo que me preocupaba es eso, que la economía pues nos vuelvan a encerrar y como tú dices, hay gente que no se puede encerrar, simple y sencillamente ya lo tiene. Ya nos quedan 2 minutos, no sé si quieras comentar algo, al final yo voy a aumentar. No, yo creo que la próxima semana seguro tocaremos algunos temas de economía en la frontera, vamos a ver si tenemos algún invitado. Sí, sin embargo, por lo pronto creo que debemos entender también la fase en la que está pasando el país, en la que están pasando las regiones, las distintas regiones, entender por qué un estado como Chihuahua, pues en estos momentos tiene condiciones más ventajosas, sí, en el sentido económico, y precisamente porque un poco se fuerza a una mayor actividad económica, a una mayor movilidad, pues por eso puede entrar en una fase de mayor riesgo en términos de la expansión epidémica. Así que todo eso hay que valorarse, pero pues vamos a esperar. Ok. Bueno, pues yo ya no me resta más que agradecerle y recordarle que esto no se ha acabado en el sentido de que sigue, obviamente, las restricciones de movilidad, porque mucha gente ya está tomándolo como si esto fuera una pachanga.
y estamos en la tablita ahorita de que nos puedan regresar al naranja o que continuemos en el amarillo, ¿no? Entonces, no nos queda más que, pues obviamente, agradecer su atención y nos escuchamos la próxima semana nosotros. Mañana Alejandro estará precisamente en este horario en el programa. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.